Muy bien, fuerte el abrazo para nuestros amigos que nos han acompañado de esta noche, esperando Navidad. Aquí me encuentro junto a la profesora Carolina Ulloa, directora de la Orquesta de Cámara del Colegio Ramadilla, ¿verdad? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy contenta de este evento tan bonito en el que venimos recién saliendo. Y lo vimos, deleitándonos a todos con hermosas piezas musicales ahí en la plena Plaza de Armas. Sí, fue una instancia en la que se vio todo como perfecto, el tema de sonido, la plaza tan linda que está, el público muy bonito y muchos niños de distintas ciudades que quisieron compartir esta noche música con todos nosotros. ¿Cuánto tiempo a cargo de esta agrupación? Llevo un año todavía, llevo alrededor de unos 6-7 meses más o menos. Sí, trabajo con otras agrupaciones, pero acá en San Clemente llevo ese tiempo. ¿Usted oriunda acá también? Sí, yo esa es la razón por la que me quise venir acá a esta fiesta, porque yo soy de San Clemente, he vivido toda la vida aquí. Así que es una buena oportunidad para aportar a la cultura aquí. ¿Cuánto tiempo se demora en trabajar para poder entregar una sola de las tantas piezas musicales con que nos estuvieron deleitando el día de hoy? Eso es relativo porque nosotros tenemos niños que llevan muy poquitos meses tocando y tenemos otros niños que llevan ya 6, 7 años. Entonces la idea es entre todos llegar a un promedio, no se puede hablar mucho de tiempo, porque todo también depende si los niños estudian en sus casas, todo eso es relativo, pero es mucho trabajo. ¿Cuántos integrantes tiene hoy por hoy el grupo? Son alrededor de 25 niños y niñas. Sí, sí. ¿Tienen alguna página de Facebook? ¿Tienen trabajos en YouTube para que la gente los pueda conocer un poquito más? ¿Algún WhatsApp? ¿Algún tipo de contacto? La verdad es que esa es nuestra tarea pendiente en este momento, mostrar más lo que nosotros hacemos. En Facebook hay que buscar por Orquesta de Cuerdas de Ramadilla, pero aún todavía no estamos pendientes en eso, es nuestra tarea 2016. Pero de todas maneras, excelente, la queremos felicitar y muchísimas gracias por compartir esta nota con nosotros. Ya, muchas gracias. Con el trabajo de un tremendo equipo técnico y humano a mis espaldas, finaliza una nueva jornada musical aquí en Plaza de Armas de nuestra comuna, donde las mejores voces e instrumentos dieron forma a la gran cantata navideña año 2015. Otro informe de UTV San Clemente, José Pepe Castillo, y en las imágenes Cristian Concha para UTV, el canal de los grandes eventos. Oh,